No más que nada que sabemos que toda la juventud de, de Villa Eloísa cuando llega a los 18 años, gran parte se va a estudiar afuera, se va a Rosario, tiene que transitar rutas, está en ciudades mucho más grandes, entonces saber cómo manejarse ahí. No es lo mismo estar acá adentro donde nadie usa cinturón de seguridad, donde muchos se hacen lo, lo, los tontos y no quieren usar el casco. En todos estos lugares, más allá de que te, que te sancionen, es el cuidado de la vida de cada uno. Por eso la idea es tratar de que esto lo puedan replicar y enterarse de los riesgos que nos causa conducir no estando bien. Bueno, también vi que tenés redes sociales, que haces charlas ahí. Contanos un poquito dónde te podemos ver, dónde podemos. Mira, en el Instagram que es sergio L-E-V, corta en Sergio, yo ahí hago mucho trabajo, tengo gente que trabaja conmigo y ahí hacemos este, todo tipo de, de reels o de, o de historias para poder capacitar a la gente, así que están todos invitados. Bueno, ya bien, eh, estamos muy contentos que vengas acá a Villa Loíza, comentanos de dónde venís y un poco, sabemos que sos licenciado, pero bueno, un poco de tu carrera. Yo eh, sí, vengo de Capital Federal, vivo ahí, hincha de River, Inche. furioso. Y sí, soy licenciado en, en relaciones institucionales, relaciones públicas institucionales, pero me dedico a la educación y seguridad vial desde hace ya 15 años. Así que bueno, trabajamos en este tema, a ver qué podemos mejorar. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, acaba de, de terminar la charla. La verdad, la verdad, muy interesante, muy interesante. Decime qué te pareció. Espectacular, es eh, tener una persona como nos tocó hoy acá en la charla. Eh, fue algo, la verdad que lo deberíamos tener más seguido y algo muy lindo para, para todos los que están en esto y para reflexionar un poquito más. Eh, ¿Qué te puedo decir? La verdad que, mira, yo lo miraba también y miraba la charla y veía la atención y creo, me parece que es una charla que tendrían que invitar también... A toda la gente del pueblo, porque la verdad que es muy, pero muy interesante, la verdad que te hace recapacitar y mucha información que por ahí uno viste que no sabe o tiene dudas y la verdad que aclara un montón de cosas. ¿A vos que te pareció lo que dijo el, el licenciado. Que, que, que esta charla, tal cual como lo dijiste Ernesto, vos, eh, ¿a cuántos a cuánto chicos, a cuántas escuelas deberían tener esta, esta capacitación con un. Lo voy así, así en palabra de uno, a alguien tan grosso como tuvimos hoy, y, y, y nosotros tener la oportunidad de tenerlo, y que ojalá tengan los chicos también de tener esa oportunidad, los de la escuela y, y los padres que se pudieran agregar y les gustaría estar en una charla así, yo estoy seguro que serían más que felices.